Muy buenas noches, querido público que hoy asiste al Café Científico de Bucaramanga en la Casa del Libro Total. Me toca hoy fungir de bateador designado en este concierto charlado o en esta charla concertada. No lo hemos logrado definir aún. Bien, hoy nuestros invitados son Rafa Pino y Edward Ramírez. Rafa y Edward. Edward y Rafa. Dos nombres que hay que decirlo así, de golpe tuyero, de golpe y porrazo. Un par de nombres que se deben decir juntos, con resonancias musicales, como quien dice Patato y Totico, como quien dice Celina Reutilio, como Tom Jobim y Vinicio de Moraes, como Lennon McCartney, como Gualberto y Barreto. Ellos son de Caracas, la atribulada capital de un país devastado. Ellos están en Colombia, en Medellín, Edward, Rafa, en Bogotá. Ellos son el tuyero ilustrado. La palabra ilustrado tiene en el país de al lado un toque culturoso que le viene desde 1892, cuando apareció el primer número de una revista quincenal, y que habría de propagarse hasta 1915, llamada El Cojo Ilustrado, y que dejó una huella profunda en la cultura del país de al lado. Casualmente, El Cojo Ilustrado salió al día siguiente de cuando saliera en Maracaibo el último número de una revista que se llamaba El Zulia Ilustrado. En los turbulentos 60, una revista hecha para un grupo de intelectuales virados hacia la izquierda culta, y no como la de ahora, y era un derroche de ironía, de humor, de sarcasmo, de inteligencia, y se llamaba El Sádico Ilustrado, y también dejó en toda una generación una profunda huella. El tuyero ilustrado se inscribe precisamente en esa perspectiva, culta, audaz, imaginativa. Es música urbana con profundas resonancias de una música de los valles del Tuy, en el centro del país, que comprende los estados Aragua y Miranda. El estado Miranda prácticamente bordea a Caracas, de modo que una música profundamente raigal y enraizada en la cultura popular de la región de los valles del Tuy abarca a las parroquias como Caracas, donde aún se celebran bailes tradicionales de música tuyera. Bien, Edward Ramírez es representante paradigmático de un grupo enorme de jóvenes muy talentosos, de jóvenes venezolanos, que aprovecharon la gigantesca ola de entusiasmo y organización que se llamó la Siembra del Cuatro, y que junto con otras circunstancias ha hecho que el movimiento musical de grupos de pequeño formato tenga un elevadísimo nivel del cual hay que sentirse orgulloso y que es reconocido, hasta donde yo sé, por los músicos de Colombia que me hablan del movimiento musical venezolano con un enorme respeto y con una enorme admiración. Bien, integrante de C4 Trío, miembro fundador, por supuesto, con Rafa, de El Tuyero Ilustrado, el C4 Trío, entre otras cosas, tuvo una nominación para un Grammy. Mientras tanto, Rafa Pino inició su acercamiento a la cultura, como muchísimos jóvenes caraqueños, con los talleres de cultura popular de la Bigot, una fundación asociada con una empresa tabacalera. Perteneció a grupos culturales y musicales en el Valle, justamente la parroquia donde la influencia de la música tuyera en la capital venezolana es más influyente. Y luego perteneció a los icónicos Vasallos del Sol, un grupo de proyección cultural de muy alta calidad, interpretan música de todos los rincones del país. Ellos son Rafa y Edward. Edward y Rafa. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Thank you.
Buenas noches, ¿cómo están? Sin pena, porque esto eventualmente se va a convertir en un conversatorio, no un conservatorio. Estamos muy, muy contentos de estar esta noche acá. Aprovechamos el tiempo que es corto para compartir la mayor cantidad de información que tenemos con ustedes acerca de este universo inmenso que es el joropo. Ahora mismo acabamos de hacer una de las tantas formas tradicionales del joropo que nos une a Colombia y a Venezuela, que en este caso es el joropo de los llanos, en este caso orientales venezolanos. Hola. y de los llanos orientales, perdón, colombianos y de los llanos venezolanos. En Venezuela ocurre que hay una diversidad inmensa a partir del joropo y alrededor de este mismo género, dependiendo de la región, la instrumentación cambia. La intención discursiva cambia, el interés interpretativo cambia y la fiesta en sí misma cambia, que no solamente implica la música, sino también la danza y otra cantidad de factores que forman parte de lo que es la fiesta del joropo, que es, como ya se podrán haber dado cuenta, más que un género musical. Eduardo Ramírez, en el 4. Sí, yo quería conversar un poquito sobre el tema del joropo llanero. Todos conocemos el joropo llanero aquí, ¿cierto? ¿Sí? Lo hemos escuchado. Y acabamos de escuchar uno. ¿Perdón? Y acabamos de escuchar uno. Sí. Acabamos de tocar o Ya toca comenzar uno. con una periquera, que es uno de los géneros del folclore llanero. Y desde lo musical nos gustaría mostrarles un poco cuáles son esas diferencias en algunos de los tipos de joropos, ¿no? El que conocemos o el que se conoce aquí en Colombia es el joropo llanero, porque es el que compartimos Colombia y Venezuela por tener, digamos, los mismos llanos. Y la manera de tocarse en el 4 es corchea tras corchea, es como muy, muy métrico. Tiene como mucha actividad, ¿no? Y yo quisiera hacer las diferencias de los acompañamientos en el 4 para que ustedes se den cuenta un poquito de esas diferencias e igualmente pedirle a Rafael que luego cante un poquito de un joropo del oriente de Venezuela. Entonces, por ejemplo, un joropo llanero en la mano derecha del 4 sería algo así. En el oriente del país, hacia las costas, está lo que le llaman el joropo oriental, que se hace con mandolina. En vez de tener el arpa como instrumento como que lleva la voz cantante, está la mandolina o está la bandola oriental. Y la manera de tocarse, los fraseos son bastante distintos, permiten otras cosas, es más espaciado, tiene que ver quizás con el tema de las olas del mar. Es gente también como mucho más relajado, el joropo es mucho más recio, el joropo llanero es mucho más recio y voy a hacer la diferencia entre el llanero y el oriental, lo que ocurriría con la mano derecha, aunque sigue siendo, digamos, la misma cuenta musical. Este sería el joropo llanero. Y si vamos al oriental, sería algo así. La mano derecha de los cuatristas es, ellos le llaman revolicheo, y es donde nosotros sentimos que tiene quizás más influencia de Europa, de la música quizás flamenca. Todo eso está ahí en esa zona del oriente del país y tiene una música sumamente interesante. Entonces, no sé si hacemos un pedacito de un joropo oriental, un pedacito pequeño. Ahí. Peligro se está muriendo sin mi amigo, parece que se murió, que sin colega, por irse a estar retornando sin caramba, que confianza lo mató. Peligro se está muriendo sin mi amigo, parece que se murió, que sin colega, por irse a estar retornando sin caramba, que confianza lo mató.
Así lo dice el refrán, sí, mi amigo, con la recomendación, que el pendejo amarre el bote y aunque vaya de patrón. Y así lo dice el refrán, que sí, mi amigo, con la recomendación, que el pendejo amarre el bote y aunque vaya de patrón. Igual que aquel que tuvo vista y cegó, la mala suerte todo su cuerpo cubrió, igual que aquel árbol bueno que el matapalo abrazó, porque se creía cediendo la vida le arrebató. Igual que aquel que tuvo vista y cegó, como no la mala suerte toca su cuerpo cubrió, igual que aquel árbol bueno que el matapalo abrazó, porque se creía cediendo la vida le arrebató. Más o menos así sería un joro oriental. Y la manera de tocar las maracas también es distinta. El joropo llanero es igual que el 4, es como mucho más métrico. Algo así, yo no soy maraquero, pero va por aquí. Y el oriental es, también tiene esa cosa como más regadita. Regadito. Que también ocurre con la mano derecha del 4. Es como... A esto es lo que le llaman el escobilleo, ¿no? Por ahí va la cosa también con las maracas, y eso se compagina súper chévere con lo que hace el 4. Hay una palabra que resume bastante bien este tema de la expresión en la ejecución, haciendo como la diferencia entre un género y otro, que es lo que llaman el lenguaje agógico. Para efectos de referencias o de ejemplos, es como la manera en que se mastica esa música que quizá uno está acostumbrado a escuchar y que de alguna manera se relaciona necesariamente con el origen que tiene esta música. En el caso oriental, viene siendo más o menos la misma célula. O sea, si uno piensa en el llanero, todo viene siendo más como ta 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 ta. En el oriental, esto mismo ta 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 se convierte en eso, ¿no? Es como una cosa que no sé si se siente la diferencia entre una cosa y la otra. O sea, es esa subdivisión rítmica que lleva uno, que es lo que de alguna manera le da base al ritmo motor de cada género, va cambiando. Cuando uno ejecuta o canta, interpreta en los distintos instrumentos, cada uno de estos géneros va pensando un poquito en eso, ¿no? Y eso nos lleva a la forma del joropo que nosotros trabajamos desde hace bastante tiempo, como lo comentó Héctor, que es esta forma de joropo que está estrechamente relacionada con la capital de Venezuela, con el centro de Venezuela, que es el joropo tuyero, que esencialmente tiene un formato base, uno de los formatos bases más pequeños de la música tradicional venezolana, constituido por un arpa que tiene cuerdas de metal, un poco más grande que el arpa llanera que uno ha visto, que es comúnmente vista en distintos lugares, y un cantante que a la vez toca las maracas. Nosotros manejamos la teoría, no histórica, todo esto es una hipótesis desinformada e irresponsable de que es un formato pequeño, porque así queda más plata para cada uno de los músicos que toca allí. Eso es así. Pudiese ser el caso, pero en efecto no lo es. Es uno de los formatos también que tiene como más relación en la música, digamos, a nivel de referencias de la música peninsular o la música europea. Recordemos que, bueno, somos parte de un proceso de mestizaje y mucho del lenguaje armónico, del asunto del entorno armónico sobre el que se desempeña o se desarrolla, mejor dicho, esta música tiene mucho que ver con la época de la práctica común, y es el tipo del joropo que más relacionado está con el lenguaje del contrapunto, que lo podemos encontrar en compositores como esencialmente la obra de Johann Sebastian Bach, ¿no? Entonces hay como todo esto comulgando en una zona del país que tiene una fuerte influencia afro, que tiene de los géneros más ricos también de la tradición afro-venezolana, comulgando en sí mismo, ¿no? Entonces encontramos personas que son, de alguna manera, músicos también prestos a la tradición del tambor venezolano. Hago un paréntesis con respecto a cómo se relaciona la música tradicional venezolana con el fenómeno social. A diferencia, por lo que sé, corríjame si me equivoco, de otros países de Latinoamérica, entre los que se encuentra Colombia, Venezuela responde a un calendario festivo que está estrechamente relacionado con la tradición católico-cristiana, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que se celebran tienen un trasfondo o un pretexto
sociocultural y en este caso religioso. En el caso afro, la principal figura que aparece es la celebración a San Juan Bautista en épocas de solsticio de verano, específicamente el 24 de junio. Pero bueno, volviendo al asunto, el joropo no responde a este asunto religioso y por eso encontramos a joroperos, que son sanjuaneros también. Hay otro santo que se celebra, que de hecho fue declarado hace poco Patrimonio Universal, que es la Perranda de San Pedro, y hay otra zona del país donde se toca y se interpreta este joropo tuyero, en este caso mirandino, porque es la zona de específicamente de Guatire y Guarenas, que es Miranda, donde también se celebra el San Pedro. Entonces son, por un lado, sanjuaneros, por otro lado, joroperos y por otro lado, sanpedreños. Si uno mete toda esa información en el discurso musical, se encuentra con, retomando las figuras, este ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta del llano, que es ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta en Oriente, se convierte en un se viene siendo como la base rítmica sobre la que se construye este joropo. Como les dije, pues este es un joropo que se hace original y esencialmente con arpa, con un arpa de cuerdas de metal. Pero Edward, desde hace unos años atrás, se dedicó como al proceso de investigar el lenguaje y llevarlo al cuatro. Es muy cómico, hace un ratito estábamos conversando acerca de que todas las otras formas del joropo venezolano incluyen el cuatro como instrumento acompañante, excepto el joropo tuyero, excepto esta forma del joropo que, como les dije, pues tradicionalmente se hace con un arpa de cuerdas de metal y un cantante que toca las maracas. Tiempo. Yo quería formular a manera de pregunta o algo así. Fíjense, ambos. El joropo en Venezuela, el joropo llanero en Venezuela, arropa prácticamente todos los géneros. El venezolano, por omisión, dice que música venezolana es arpa cuatro y maraca y es joropo. Lo demás son expresiones menores. Ese ha sido la visión promedio. La épica de Venezuela está construida sobre el llano. El llano es infinito, indómito. El joropo es recio. La faena del llanero es recia. En cambio, el joropo tuyero es como más limitado. Es el conuco. No hay llanos en Miranda. Si el joropo llanero es el ato, el joropo tuyero es el conuco. Si el joropo llanero es el infinito, el joropo tuyero es mucho más limitado. El bordoneo recio cambia absolutamente todo. Si el imaginario colectivo del venezolano está anclado musicalmente en el joropo, ¿qué representa? Antes de hablar de las diferencias puramente musicales, rítmicas y uno del otro, ¿cuál es la diferencia simbólica o cuál es el referente simbólico del joropo tuyero? ¿A qué alude? Porque el joropo llanero alude a la épica libertadora, al llano como escenario de la libertad. ¿Okay? Es florentino enfrentándose al diablo. No hay tal cosa. Las letras del joropo tuyero típicamente son humorísticas, hay algo de jocosidad en ella. Tal vez influencia de la capital, en cuya música el merengue caraqueño es muy jocosa. Entonces, ¿qué dirían ustedes acerca del referente simbólico del joropo tuyero, más allá de las diferencias estructurales de las que hablaremos después? Yo pienso que es como una de las expresiones más sencillas de la tradición de la fiesta venezolana. Sí, hasta cierto punto, pues como les comenté, son regiones que no solamente concentran un género estandarte, como es el caso del llano, en sus diferentes variantes, sino que concentran distintas expresiones. Está la expresión afro, está la expresión más relacionada con festividades como la celebración del San Pedro y está la fiesta del joropo. En este caso, desde el punto de vista social, hay distintas circunstancias en las cuales se reúne la gente para compartir. A diferencia del joropo llanero, siento yo también que el tuyero llama mucho más al baile, en el baile colectivo, ¿no? El llanero es mucho más quizás pretencioso, en el buen sentido de lo que eso significa, y un poco más, sí, un poco más pretencioso en su forma de bailar. El joropo tuyero es algo más que convoca a unas ciento y tantas de parejas en un espacio que bailan al son de lo que están cantando solo dos personas, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo hasta cierto punto. Cuéntale lo que me contaste, que yo no sabía que al comienzo de la fiesta bailan mujeres con mujeres. Hay una de las tantas fiestas. Es curioso. Siempre hay una excusa para hacer un baile de joropo, ¿no? El cumpleaños de algún músico importante, el cumpleaños de algún compositor o cantante importante. Hay una celebración que llaman el baile de las mujeres, que es precisamente un baile donde
realmente es una de las tantas formas de la música venezolana, además, donde se permite este baile en pareja, en este caso de dos mujeres, pensando que estas son tradiciones que se desarrollaron por allá a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, y que lograron como su auge en ya la segunda mitad del siglo XX. Es como raro concebir esta idea de bailes mujeres con mujeres, ¿no? O sea, si nos vamos al asunto de la contradanza, siempre se pensó en este careo entre hombres y mujeres por un asunto de género. Entonces, existe el baile de las mujeres, existe la celebración X o Y del cumpleaños de fulanito de tal. O sea, los pretextos para la fiesta del joropo tuyero, en este caso el joropo central, son muy sencillos. Entonces, todo el imaginario acerca de este asunto es el compartir. Es un evento o un fenómeno profundamente social, o sencillamente social, donde se reúne gente a compartir de la música, de lo que implica pues reunirse en un espacio a distraerse quizá del cotidiano también un poco, pero que ha tenido como una fuerza silente muy importante, porque a pesar de no tener quizá la maquinaria de industria y de difusión del llanero, o que ha tenido el joropo llanero, tanto que en Colombia como en Venezuela, es un joropo que se mantiene con muy buena salud todavía ahorita, y a pesar de las circunstancias que hay en Venezuela, se hacen fiestas de joropo los fines de semana, y la gente quizá no con la misma frecuencia, pero sí con el mismo entusiasmo y quizás más, va y se reúne en torno a la posibilidad de desconectarse un poco de lo que está pasando en la situación país actual, por ejemplo. Sí, hay una cosa que a mí me parece importante del joropo tuyero, y es que cuando ustedes escuchan algún joropo de manera tradicional, escuchan relatos, y es como el cuento, quizás puede ser el cuento, puede ser el chisme, puede ser a modo de relajarnos un poco de la situación de lo que nos puede estar pasando, ya sea con el país, ya sea con mi esposa, con mi esposo, y las letras son muy inteligentes, tienen mucha picardía, tienen mucho de doble sentido, y eso siento que conecta de otra forma distinta a como suele conectar el joropo llanero. Y conecta a otro público, conecta a la gente de la ciudad que quizás no tiene esa relación con el llano y la música del llano, ya sean los pasajes, los joropos recios, te hablan de la faena del campesino, del llanero, que suena muy, muy bonita y a veces no conecta tanto con la gente de la ciudad porque lo desconoce, ¿no? Entonces siento que en el joropo tuyero aparece ese punto que tiene una fuerza de conexión con no solamente con la gente de la ciudad, sino con gente de otras partes del mundo, y son realidades que ellos cuentan que nos ocurren a todos en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Edward, ¿existe la música tuyera romántica, la música del cortejo, como existe ciertamente en la música llanera? El pasaje hace las veces de enlace con la mujer amada o a veces con el terruño. ¿Existe la música tuyera romántica? Donde se le cante a la pareja. Yo a la creo esposa. Que sí, pero con cierta picardía. O sea, tienen una manera de decir las cosas con más picante, por así decirlo. Pero sí, sí existe. Pero sobre todo es una música para divertirse, es una música que invita al baile, y ellos buscan desde lo musical y desde las letras que sean cosas que tengan como gancho. Puede ser que... Vamos a hacer enredo. Que, ¿sí? Vamos a hacer obra, sí. Vamos a hacer enredo. Hay un cambio en el programa. Retomando un poco esto que comenta Edward, no es un tema romántico esencialmente, pero sí habla del amor en algunas de sus formas. Vamos a hacer este tema que creo que puede dejar bastante claro qué es lo que ocurre discursivamente en el tuyero, que creo yo que es un asunto de niveles de lenguaje, ¿no? El llanero, quizás por su background, viene siendo algo como más excelso en todas las imágenes, en todas las metáforas. Intenso. El tuyero es más sencillo, pero no por ello es menos inteligente. Entonces, este es un tema de la tradición, la letra se la adjudican muchísimas personas. A nosotros nos queda constancia de quién es el compositor de la música, es el maestro Fulgencio Aquino. Y la versión más conocida la grabó un cantante de los principales cantantes de la música tuyera, desaparecido tal cual como el maestro Fulgencio, Margarito Aristigueta. Esto se llama El Enredo. Tengo un hijo que es mi tío, porque hermano es de mi
esposa, su madre. Yo soy el abuelo mío. Por mi mala suerte un día, y por mi mala suerte un día, me casé con una viuda. Que para entonces sin duda, ay Dios, sin duda, y en una hija tenía, como mi padre quería. Por más parte la que eligió, se casó por un desvío con la hija de mi esposa. Por cuya razón forzosa, por cuya razón forzosa, tengo un hijo que es mi tío. Siendo mi hija he sabido, ay, he sabido, la hija de mi mujer, naturalmente de ser, yo el hijo de su marido, y él es mi padre querido, y su mujer es mi madre. Y aunque mi pecho taladre, y aunque mi pecho taladre, ya de mi hijo inocente. Y mi tío naturalmente, naturalmente, porque hermano es de mi padre. Delina mi mente inquieta, al pensar por mi razón, iba a formar esa unión. Mi padre con una nieta, el enredo se interpreta, y el enredo se interpreta, y aunque la razón no cuadre. Y el hecho de que mi padre ya es esposo de mi hija. Y el hecho de que mi padre ya es esposo de mi hija. Y no es una prueba fija, siendo mi esposa su madre. Y este caso es horroroso, y este caso es horroroso, mi hija nieta de mi padre. Que por razón es mi madre, ay, es mi madre, siendo mi padre su esposo, y yo su hijo forzoso, de mi padre se sombrío, buena de mi el albedrío, y pensé en este prolijo, que si mi padre es mi hijo, que si mi padre es mi hijo, yo soy el abuelo mío. Que si mi padre es mi hijo, ay, es mi hijo, yo soy el abuelo mío. Que sí, que no, que si mi padre es mi hijo. Que hoy te vendo de contado, ay, ponte pila, mira, mija, que hoy no fío. Mira, mija, que hoy no fío, mira, mija, que hoy no fío, que entropamos los yaguazos. Que entropamos los yaguazos, que me están soltando el cuatro y lo resuelvo paso a paso. Ay sí, ay no, Venezuela ha sido rica y en variedad musical. Y en variedad musical, tambor, joropo, llanero y también el oriental. Ay sí, ay no, que seguimos continuando. Que seguimos continuando lo bueno que está sonando y esta música tuya. Que si tuyera y el bueno que está sonando y esta música tuyera. Esta música tuyera que es bonita y armoniosa y también fue más certera. La 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 que primero tu cuartita y paño y segundo con tercero. Y segundo con tercero y este es el primer tercero que no es la décima pinto. Con el décimo al final, con el décimo al final, y para que se acabal, quizás fue el mejor terreno, rima octavo y noveno, y eso es décima total. Ay, la, 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 ay, la, 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 que se me seque el huevuero, que se me suelte el huevuero, que se me seque el huevuero, de tanto canta y canta, canta y canta, y esta sección ahí le llamamos el yaguazo. Le llamamos el yaguazo, y es bien creada con maña pa' improvisar. Ay. Muchas gracias. ¿Entendieron la letra? Claro. Sí, perfectamente. Perfectamente. O sea, digamos, si la cosa comienza como... Tengo un hijo que es mi tío porque hermano es de mi padre, siendo mi esposa su madre, yo soy el abuelo mío, no puede terminar bien. Claro. Definitivamente no puede terminar bien. Miren, muchachos, continuando en la
proporción, en la equivalencia, en la regla de tres casi, que estamos haciendo entre el joropo llanero, conocido de los habitantes colombianos, y el joropo tuyero, muy probablemente desconocido, uno podría hacer el siguiente paralelo. Al arpa llanera del indio Figueredo le corresponde el arpa tuyera de cuerdas metálicas de Fulgencio Aquino. Al carrao palmarito, el diablo de Florentino y el diablo, le corresponde Margarito Aristiguieta, yo creo que es el relevante. A la bandola llanera y Anselmo López le correspondería una bandola de cuerdas metálicas que se da en la región, en estas regiones, en Altagracia Orituco, El Guapo, Los Cantiles, que es una bandola con cuerdas metálicas también, porque ellos estaban buscando una sonoridad parecida a la del clavecín. Entonces, a Anselmo López, con la bandola llanera, le correspondería Juan Esteban García, el gran maestro de la bandola cordillerana. Queda un punto que no tiene un paralelo, el 4, porque la música tuyera regular, a pesar de que la bandola tuyera, digamos, la bandola cordillerana se acompaña con 4, bueno, el arpa tuyera no se acompaña con 4. Entonces yo le quiero preguntar particularmente a Edward, ¿cómo una persona, un caraqueño, normal, desligado de la música tradicional, cómo supo nutrirse, cómo supo luego entender los códigos complicados, complejos, muy difíciles musicalmente de la música tuyera? Yo diría que estructuralmente la música tuyera es más compleja que la llanera, la polirritmia, ese tipo de caídas. Si eso es complejo en el arpa, figúrese usted la complejidad que significa tocarla en el 4. Entonces, ¿cómo fue ese inicio? ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, yo creo que es importante mencionar que así como existe el arpa tuyera, existe esa bandola cordillerana que tiene una sonoridad y una fuerza muy, muy semejante a lo que ocurre con el arpa tuyera, sí, a la música tuyera, aunque ellos no lo ven como que es la misma música, lo delimitan un poco, ¿no? Está también la guitarra tuyera, digamos, quien lleva la batuta de esa guitarra es Gabriel Rodríguez, un maestro que ustedes escuchan, un genio de esa guitarra, un tipo único en esa manera de tocar. En el 4 sí ha ocurrido, de hecho, tengo el conocimiento que dependiendo de los caseríos, es decir, de los pueblitos, de los distintos pueblitos, tenían distintas afinaciones en el instrumento, en el 4. Y había gente que lo interpretaba, lo interpretaba con esas afinaciones, y esas afinaciones llevaban el nombre de cada uno de esos pueblitos. Hay un par que yo he escuchado por ahí, pero nunca lo escuché en esos sitios. He escuchado amigos hablar de eso, pero nunca tuve la oportunidad de escuchar eso, y además fue gente que no tuvieron la dicha de grabar discos. Y es una pena para gente como yo, curiosa de la música, que quiere escuchar así sea lo que le llaman una grabación de campo, muy sencilla, a lo mejor no es una grabación de estudio, pero que a uno como músico le funciona para tomar ciertos elementos y entender de qué va la cosa, ¿no? Quienes sí han hecho ese trabajo ha sido Jacinto Pérez, el rey del 4, fue uno de los grandes maestros del 4 solista, y que llevó al 4 esa, digamos, esa manera de tocar arpegiada. Siempre el 4 es conocido como un instrumento acompañante y rasgueado, o sea, siempre está tocando de esta manera, ¿no? No es tan común, hoy en día es más común escuchar a alguien haciendo un punteo o un arpegio, pero digamos específicamente con esto del tema tuyero no es tan común. Jacinto Pérez dejó registro, y más adelante el maestro Che Hurtado, uno de los grandes maestros del 4, y que también dejó algunas grabaciones, y a partir de escuchar a Cheo, él forma parte de uno de los grandes grupos de Venezuela, como lo es el ensamble Gurrufío, que a la gente de mi generación pues nos ha influenciado muchísimo, y escuchando sus discos, en algún disco yo escuché un tema que yo
escuchaba y era como escuchar un arpa. Y era la primera vez que yo escuchaba un cuatro tocando como un arpa y eso me parecía imposible, ¿no? Eso me atrapó y me hizo revisar el disco y decía Amanecer Tuyero, Joropo Tuyero. Y yo, ah, pero es que existe un joropo tuyero. Yo también pensaba que existía un solo joropo y ya, hasta ahí llegaba. Y eso me dio más curiosidad y empecé a investigar, a buscar discos de arpistos, se le dicen arpistos. Arpistos, así es. Desde hace mucho tiempo se les dice así. Y bueno, creo que la curiosidad y el amor que le fui cogiendo a esa música me hicieron conseguir un poco esos códigos del arpa. También logré reunirme en algún momento con Justardi Laza, que es uno de los grandes representantes del arpa tuyera, uno de los, bueno, para mí, mi favorito. y escuchar mucha música ha funcionado, ¿no? Siempre con el entendimiento de que uno viene de otra, con otras influencias, uno escucha otra música y de entrada ya eso está plasmado de alguna manera en la música que uno hace. Claro, sí, yo creo que el secreto en ustedes es los pies pisando fuerte en el territorio y el oído en todas partes, oyendo de todo, mirando de todo, pero sin despegar el pie del terreno. Y tú, Rafa, ¿cómo fue tu acercamiento a una música que al caraqueño medio poco le dice? Hay que reconocerlo, poco le dice. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Mi abuela es de uno de los pueblos representativos del estado Vargas, también muy, muy cercano a Caracas, que es Carayaca, que colinda también con el estado de Aragua. Viene siendo todo como el centro de Venezuela. Y bueno, como todo, pues la música va rodando y va rodando. Y tuve la oportunidad de pequeño de escuchar esta música sin saber qué era. O sea, y yo veía que mi abuela bailaba y me bailaba. Y yo decía, bueno, vamos a bailar con la vieja. Bailábamos un rato, la vieja con cariño, ojo. Y no caí en cuenta de qué era eso. Luego, cuando comienzo a formalizar estudios de las manifestaciones tradicionales en la fundación, me doy cuenta que existe parte del joropo llanero, tal cual. Yo también pensaba que había un solo joropo. Claro. Y que todo lo cantaba o Simón Díaz o Luis Silva. Uno pequeño. Y Reinaldo Arma, que aquí es muy conocido. Reinaldo Arma, pues, por decir dos, hasta tres. Luego me comienzo a dar cuenta de la dimensión que tiene la música tradicional desde el desarrollo de este instrumento que está por ahí, que tocó Héctor al principio, que es la bandola llanera, que pudiese pensarse que a pesar de ser un instrumento mucho más práctico que el arpa, se toca mucho menos que el arpa. Que el arpa en la música llanera, pues yo siento que es más lo que se toca con arpa que lo que se toca con bandola. Pero había un disco que se llamaba Bandola de Reyes, que eran Anselmo López y Saúl Vera, que era un disco súper interesante además por el tipo de discurso que manejaba. A partir de ahí comencé también a meter la lupa en el asunto y me encontré con el joropo oriental, que también tenía unos códigos hermosos, muy similares, me estaba dando cuenta, parece mentira, pero muy similares a la música del Caribe colombiano, guardando obviamente las distancias. Y luego terminé por conocer el asunto del joropo tuyero. Trabajé durante algún tiempo con un amigo que es como mi padrino musical, que se llama Víctor Morles, pianista, que también llevó un poco el discurso del arpa al piano, y ahí fui aprendiendo este montón de códigos, ¿no? Entre ellos, como una de las cosas fundamentales de este joropo, es que la construcción vocal, a diferencia del joropo llanero que repite pies, que son las terminaciones de las frases, que generan la rima, la construcción vocal del tuyero está creada en función de la cuarteta, que son versos de 8 sílabas, con rima consonante o cruzada, es decir, a ver, si por cantante me apresa, me la pasaré llorando, porque no apresan los gallos que se la pasan cantando? Ahí está arriba, estarían rimando el segundo y el cuarto verso. Puede ser segundo y cuarto verso, primero y cuarto verso, siempre que exista la rima, ¿no? Pero la forma por antonomasia lírica del joropo tuyero es la décima desarrollada por Vicente Espinel, que sigue siendo 8 versos, perdón, 10. Versos octosílabos, pero 10 versos, ¿sí? En este caso. La rima, para efectos de los que conocen algo de esto, que tiene que ver como con la terminación de la frase, es A, B, B, A, C, C, D, D, C. Es decir, por ejemplo, la de Víctor Hugo sí. Márquez, que es un cultor también de la música del noroccidente de Venezuela, del estado Zulia, creó una décima de cómo se construye la décima, y es algo como primero con cuarto y quinto,
Y segundo con tercero, este es el rimar certero que yo en la décima pinto. Llevamos cuatro. Sexto y séptimo en cinto, con el décimo al final, y para que sea cabal pisando el mejor terreno, rimáis octavo y noveno, y eso es décima total. ¿Sí? Entonces son construcciones bien, bien complejas. Cuando uno crea una vaina de esta, usualmente escucha gritando por allá, ¡dijo bien! Porque, digamos, es mucho más sencillo construir una cosa que rime de cuatro versos a construir una que tenga sentido y rime con 10 versos. Sin verso libre. Ningún verso libre. Sin ningún verso libre. Todo rima con todo y todos, o sea, por regla, que igual que hace la regla, hace la trampa, y pues uno encuentra en las referencias un montón de rimas asonantes. Riman todas las terminaciones, lo que llaman rimas consonantes, que tanto las vocales como las consonantes de las palabras riman. Yo pudiese hacer una rima sonante con dos palabras como amor y canción, pero la rima consonante existiría entre canción, O-N, y O-N, en este caso, O-N, que es la sílaba que tiene el acento, y por ejemplo, corazón. Una palabra con tres sílabas, corazón, con una palabra dos sílabas, canción, pero cuya rima cierra consonantemente, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas más interesantes del joropo, que me hizo, sinceramente, adentrarme más en esta forma. Y sobre todo algo que hicimos, que es que cuando se presenta el tema, sea lo que sea, un golpe o un pasaje, y ya hablaremos de eso, hay una parte improvisada, donde quien lleva la batuta armónica, en este caso el 4, Edward, va proponiendo cosas, y al que canta pues no le toca más que resolver con el material melódico que le está tocando, y tratando lo posible como de jugar entre cosas que ya tiene uno en la vieja data, y cosas que van pasando en el momento improvisadas in situ, ¿no? Entonces esto también es un asunto de destreza bien interesante, porque pues uno juega con eso que ocurre en el momento, la piensa y coordina rimar algo. Los grandes como Margarito se permitían incluso improvisar décimas. Mario Díaz también, que es el poeta de Requena, uno de los principales exponentes cantantes de esta música, con 50 y no sé cuántos discos grabados, cuidado ya no van 60, también tiene esa ligereza y esa destreza a versar rimados y a construir formas de este tipo, ¿no? Más complejas. Pero más o menos esa es la historia. Mire, y me gustaría que conversáramos un poco, que lo hemos bordeado tangencialmente. Hay una diferencia fundamental en el ritmo de ambos géneros, de ambas formas de joropo. El joropo tuyero tiene cerca a las poblaciones negras. El joropo tuyero es negro. El joropo llanero es indio. Y eso le otorga al joropo tuyero un esquema rítmico complejo, y el arpa prácticamente se toca de manera percusiva. Yo quisiera que ustedes interpretaran algún tema, es que un sitio, unos valles del Tuy, que tengan una población que se llame Tácata, eso tiene que ser rítmico, Tácata. Entonces, ¿qué joropo, qué ejemplo nos pueden dar ustedes donde la parte rítmica y casi que con curtaco, tac, que cantan, que pudiera servir de ejemplo de la rítmica del joropo tuyero? Podemos hacer un tema que muestre o que ejemplifique ambas cosas. Lo que estaba mencionando Rafa, de seguir la melodía. Se hace la estructura del tema, es decir, se hace un verso, varios versos, y después va a una parte improvisada que se le titula Yaguazos, ¿no? Y en esos yaguazos podemos jugar un poco con la rítmica. Exacto, con esa parte rítmica. Hay algo bien particular, y es que ese tamborcito que está en la música tuyera lo lleva el arpa en las cuerdas graves, ¿no? Y es una de las cosas que yo me he dado cuenta que es como el motor rítmico, que siempre está como... Y es lo que te lleva como a bailar, ¿no? Te lleva a que te muevas un poquito, así sea el pecho. Y eso lo lleva el bajo. Entonces, desde el 4 yo he estado intentando emular un poco eso. Entonces, que siempre esté como el... Y arriba, que esté la melodía. Thank you.
y es como bien trancadito, ¿no? Rítmicamente es súper, súper trancadito. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí en este tema que les he hecho el cuento. Esta es parte de la música que hicimos en el disco que lleva por título El Tuyero Ilustrado, nuestro primer disco. Y cuando lo estamos haciendo, ensayábamos en mi casa, ¿no? Y a veces yo hacía una música para que Rafa le colocara la letra, y a veces él hacía letras para que yo le colocara la música. Entonces, esta vez le tocaba la tarea a Rafael. Llega a la casa, yo le abro la puerta, y está como... O sea, claramente estaba triste, yo no sé qué le había pasado, y le pregunto, ¿qué pasó, chamo? ¿Estás bien? Y me dice, no, todo bien, todo bien. Venía así como cabizbajo, ¿no? Llegamos a la casa y le pregunto, mira, ¿hiciste el tema? Le tocaba solamente una letra. Me dijo, sí, sí, hice unos acorditos ahí. Préstame el 4. Entonces agarra el 4 y empieza a tocar la melodía. Y empieza a cantar y a acompañarse con el 4. Y hace el primer verso y yo estoy así, pero como embelesado con el cuento. Y después segundo verso, es un tema buenísimo. Y termina de mostrarme el tema y yo le digo, chamo, está buenísimo, pero ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Dime la verdad. O sea, hizo como una especie de bolero, pero en ritmo de joropo tuyero. Entonces, no sabemos quién fue, pero el tema se llama Malvada Mía. Así que pilas ahí con la letra. Por ejemplo, en este tema... Afino el 4 un poco más grave, la primera cuerda. La afinación del 4 es la, re, fa sostenido, si, para los que saben de música. Y a la primera cuerda, que es la bajo tono y medio, que es fa sostenido. Y esta es la afinación que le llamaban casa grande. Casa blanca, perdón. Vos me cautiva, mirada que hipnotiza, y esa risa me desarma y me fulmina, perdido amor que obnubila, triste manipulación, maltrato que triste canción, para desahogar mi pena, revocarte mi condena y tu recuerdo, mi dolor, ay malvada mía. Mala mujer, me robaste el sentimiento y tiempo que no ha de volver, ay malvada mía. Mala mujer, me robaste el sentimiento y tiempo que no ha de volver. Comencé sin darme cuenta, amor, vacilante tu encanto, y no era para tanto. Me enganché más de la cuenta, ¿cuál es la forma correcta? De querer sin que me quiera, que me responda cualquiera. Si acaso tiene respuesta, no lo pronto que me cuenta y un morral lleno de pena, ay malvada mía. Mala mujer, me robaste el sentimiento y tiempo que no ha de volver, malvada mía. Mala mujer, me robaste el sentimiento y tiempo que no ha de volver. Me encantaría disfrazarme de muñeco buen mozo, ay bien pero bien buen mozo, y enamorarte para después desquiciarte con tan mala y obsesión, pero al verte en situación y mirarme en ese espejo me pongo a hacerte pendejo, pero sin mala intención, pues prefiero ser pendejo que romperte el corazón, ay malvada mía. Mala mujer, me robaste sentimiento y tiempo que no ha de volver, malvada mía. Mala mujer, me robaste sentimiento y tiempo que no ha de volver. Te escucho a veces de nuevo, diciendo que te atraía, cruel y mentira. Batió mi fe contra el suelo, y eres témpano de hielo.
muestras inofensiva. Y después sacas los uñas, duele más que chikungunya. Y aún así eres mi alegría. Y la maldad de las tuyas corteja mis agonías, malvada mía. Mala mujer, me robaste sentimiento y tiempo que no al volver, malvada mía. Mala mujer, me robaste sentimiento y tiempo que no al volver. Y ojalá que nunca pase por lo que yo estoy pasando. Y entre tanto te enamores y te cases y que con el mundo arrases con tu latir contagioso. Dándome este sopor pesado, inútil y odioso. Tú acuérdate bien, mi amor, que el que aquí la de la paga para ti no habrá mañana. Y olvídate de este bombón. La vida se encargará que de pasarte la amargura. Para ti no es sabrosura, mujer perfuma, para ti no hay vacilón. Disculpa porque para ti no hay perdón. Te lo he venido diciendo en todita la canción. Porque para ti no hay perdón, porque para ti no hay perdón. Que porque no te lo mereces, que porque no te lo mereces. Págame, niña, con creces todo el daño que me hiciste. Que sí, que sí, que crees que te la comiste. Pero yo voy helado, relajado. Mira que ahora tengo novia, de que estoy enamorado. Y enamorado, malvada mía, nos estamos despidiendo. Y ahí despidiendo, se fue el joropo. Mira, nos estamos viendo. Dos gardenias para ti. Miren, muchachos, algo se ha tocado tangencialmente, pero yo creo que al público, cuando oye canciones originales que no son de alguien por allá, es decir, están escuchando canciones que han sido compuestas o parcialmente la letra o la música, o mejor, todavía con más intensidad, cuando letra y música pertenecen a los artistas que la están interpretando, la gente siempre se pregunta, tiene curiosidad por saber cuáles son los pasos del proceso creativo que lleva a concebir una canción. Tanto cuando estaban juntos en Caracas, que obviamente tenían la posibilidad de verse a diario, y ahora, afortunadamente, Internet, me imagino que juega un papel importante conectándolos a Rafa en Bogotá y a Eduard en Medellín. ¿Cómo ustedes se lo proponen? Vamos a escribir sobre tal tema. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo manejan la creatividad de sus piezas? Bueno, este primer disco lo hicimos entre 2015 y principios del 2016. Realmente veníamos tocando música tradicional, esta música en su manera tradicional, para tratar de aprender esos códigos de esta música. Estuvimos tocando quizás un año completo, y donde sea que nos llamaban, ahí íbamos nosotros con el cuatro y con la voz y las maracas y con el tiquititaki, como decimos nosotros, el fastidio de mostrar la música tuyera, ¿no? Éramos como súper fastidiosos con eso. Luego dijimos, bueno, pero Rafa, tú compones, yo compongo, vamos a hacer una vaina, ¿no? Vamos a componer algo. Y fue, recuerdo que una noche que me llegó un correo, en la noche yo estaba durmiendo y me levantó como a las 6 de la mañana y tengo unas décimas de un tema que se llama Viernes de Quincena. Y ahí mismo agarré la guitarra, le mandé unos acordes a Rafa y ahí comenzó, digamos, este proyecto. Después empezamos a producir
el tema y queríamos como dar un reflejo también desde la ciudad, desde Caracas, con otros elementos. Ese tema tiene una persona que hace el beatbox. Hay maracas, hay beatbox, hay guitarra, hay coros. No es tan usual el tema de tener varios coros en la música tuyera. Y bueno, nos arriesgamos a él con algunas cosas y con el 4 con cuerdas de metal y algunos pedales y buscando ahí sonoridades extrañas. Así comenzó, digamos, este proyecto. Después eso funcionó súper chévere y nosotros dijimos, bueno, pero si ya hicimos un tema, podemos hacer un disco. Y ahí sí nos pusimos la tarea de quién arranca a componer X tema. O sea, si yo le había dicho, por ejemplo, a Rafa, vamos a hacer un tema romántico, lento, porque en el joropo llanero puede existir un pasaje que es un poco más lento y permite expresar ciertas cosas distintas a lo que se puede expresar en un joropo, que es como mucho más recio, más agresivo, porque eso no ocurre en el joropo llanero. E hicimos un tema que se llama Claro de Luna, donde yo le mandé una melodía, y luego Rafa hizo una letra hermosísima. ¿Qué otras cosas hicimos? Hay un tema, por lo menos, estaba con C4 en Mérida, en un estado del suroccidente de Venezuela, y me mandó una nota de voz. Ah, bueno, porque todas estas, el asunto del internet nos ha permitido lanzarnos ideas. El Claro de Luna me llegó como escucha ahí, y el título del archivo era Joropomántico. Entonces ya uno por el nombre como que sacaba, bueno, esto es un joropo romántico, o qué sé yo qué. Pero era básicamente como una idea bien, bien crudita de lo que luego fue esta canción Claro de Luna. También pasó que esta anécdota era que Eduard estaba compartiendo con el resto del equipo de C4 Trio, y hay una historia de una persona, un amigo de ellos de Mérida, que le ha pasado cualquier cantidad de vainas nefastas. O sea, el tipo, nosotros a la gente que tiene mala suerte en Venezuela le decimos que está salada. Entonces, compusimos este tema, se llama El Infortunio. Que además... y esa misma noche, cuando nos estaba contando que a él siempre le pasan vainas raras, se le prendió el carro. A los 15 minutos que se iba a ir, el carro, él tenía... Pero no, en candela. Un Volkswagen pequeñito y estaba echando candela. O sea, nos empezó a llamar y llegamos todos que sí, con todo de agua. Y entonces, claro, yo le echo el cuento a Rafael y él después plasmó un tema que se llama el Infortunio, y agarró las ideas e hizo otra cosa ahí más interesante. Y además tuvimos, no es un álbum que hicimos a dúo como es usualmente la formación de esta música, sino es un álbum donde hay participación de un montón de músicos venezolanos. Tuvimos la oportunidad de grabarlo en vivo, aún en una Caracas un poco menos convulsa de lo que está ahora mismo, en el 2016, en el auditorio de la Universidad Metropolitana. Adolfo Herrera, el maestro Aquiles Báez, maestro Luis Julio Toro, Héctor Molina también de C4 Trío, Horacio Blanco de Desorden Público. Además hay una junta bien curiosa, ¿no? Bien interesante de generaciones y estilos distintos. Joel Martínez, Noel Mijares, el maestro Pablo Gil... Betsaya Machado, César Gómez, Marcial Isturiz, Uguay Contramaestre. Todos son como grandes figuras en lo que hacen, ¿no? Sobre el tema de la composición, sí conversamos mucho porque no queríamos hacer un disco que no comunicara cosas, ¿no? O sea, dijimos, bueno, vamos a hacer un disco y sobre qué vamos a hablar. O sea, teníamos un 2015 y un 2016 bastante difícil para nosotros en lo particular, y queríamos reflejar algunas cosas en el disco también y componer así fuera de cosas relajadas como Malva Mía, que tuviera, digamos, un sello distinto a como suele escucharse la música quizás en la radio, ¿no? Que hacer quizás un poquito de resistencia a eso y mostrar otra manera también de componer. Eso sí lo conversamos bastante y empezamos a lanzar ideas sobre qué íbamos a hablar en determinado tema. Bien, bien. Sí, yo creo que como toda manifestación profundamente afianzada en las tradiciones,
tiene una riqueza que hay que explotarla. Ustedes la están explotando de una manera urbana, pero manteniendo la resonancia con lo anterior. Y eso va a hacer que, que las versiones mucho más tradicionales también se vean arrastradas por esto. La música tuyera yo creo que merece no estar oculta por la música llanera. La música llanera arrastró, pisoteó demasiados géneros, los polos, la música oriental tan, tan rica. Yo creo que eso que ustedes están haciendo es tremendamente importante. Yo sé que no es la primera vez, hay otros intentos, pero es muy importante. Yo quisiera, para ir redondeando, porque estamos sobre la hora, y ya que la gente que está aquí está saliendo con un doctorado en música tuyera y van a escribir tesis sobre la música tuyera, que piensen en un tema que sea así arquetípico, que a ustedes les diga algo. Y, por ejemplo. Ay, San Dios. Por ejemplo. Come gente, sí. Sí. Fíjense, perdón, que es tan interesante musicalmente la música tuyera que hay versiones, por supuesto no es absolutamente conocido, pero versiones que de piezas escritas en clave de música tuyera académicas. Gilberto Rebolledo, que es un arreglista coral, tiene un joropo tuyero, se llama Aires de Golpe Tuyero, uh-huh. Tremendamente complejo y de mucho valor coral. Y muchas corales de distintas partes del mundo se han atrevido, aún salvando las diferencias de swing que nos da el hecho de conocer una música de adentro, a grabarlas. Y él ha recibe mucho por eso. O sea, la música tuyera tiene mucho que dar todavía. Tan es así que este álbum del cual hablamos, que es álbum homónimo, también se llama Tuyera Ilustrado, en ese 2017 siguiente al año que grabamos el álbum, que también se vino con cosas muy chéveres, nos invitaron a distintos mercados musicales en distintos lugares del mundo. Uno de ellos es el Exhibe Música, que es un mercado que reúne quizá estos proyectos curiosos de fusión con la tradición, que quizá no son esas vainas que nos aparecen cuando entramos en el home de la página de YouTube, pero que sigue siendo música que tiene algo bastante importante que dejarle, no solamente a la gente local de la zona de donde es oriunda, sino también al resto del mundo, porque creo que hay un mensaje importante detrás de todo esto, que es que no podemos saber hacia dónde vamos sin saber de dónde venimos, ¿no? Un poco. Pero luego de esas visitas, estuvimos en Europa un par de veces mostrando esta música. Estuvimos acá en un mercado cultural que se llama Circular, que hacen en Medellín. Antes de Circular, estuvimos en Las Vegas, porque logramos a través de este álbum, sin querer, porque nunca fue la intención, que nos nominaran en la categoría Mejor Álbum Folk de los Latin Grammy de ese año 2017. Entonces, es algo bien curioso, porque digamos, por consecuencia comienzan a pasar cosas interesantes cuando uno es consecuente con las cosas en las que cree, ¿no? Y esto ha sido pues un trabajo de investigación. No nos limitamos únicamente al desarrollo del joropo tuyera específicamente, nos abocamos y tratamos de abordar los otros géneros de la tradición venezolana desde nuestra óptica, desde nuestra postura, desde nuestro enfoque, diciendo cosas propias, que es el caso pues del Tuyero Ilustrado. Para los que quieran ver la dimensión de ese álbum en las plataformas digitales o en la misma página, tal cual, casi todo se llama igual, www.eltuyero.com, que ya, no sé si al principio lo comentaste, que es una de las tantas formas que lleva este joropo central, porque se hace en una zona conocida como Valles del Tuy. Sí, lo dijimos. Ah, sí, yo llegué tarde. Y por eso lleva este nombre. Hay gente que, Tuyuyo, no saben cómo pronunciarlo, finalmente no es tan complejo. Y si no, pues buscan joropo central y seguramente poquito a poco, de video en video, llegan a la forma tradicional también del joropo tuyero. Este tema lo compuso un querido amigo que se llama Pablo Estacio y tiene como historia un personaje que se llamaba Dorancel Vargas, mejor conocido como Dorángel. Sigue tú. Tengo un lapso mental. De... Ah, sí. Sí. Bueno, el cuento es que ese personaje fue muy famoso en los 90 en Venezuela. Fue famoso incluso por televisión y en todos los periódicos. Le hicieron entrevistas.
porque era conocido por comer gente. Entonces, y es de verdad, y estuvo preso y le hicieron, lo pueden buscar en YouTube, no, bueno, los que puedan, los que sean fuertes. Pero el de no, y es muy cómico porque el tipo estaba loquísimo. Los vegetarianos no. Cualquier cantidad de cosas, ¿no? Los vegetarianos no. Los metaleros. Y bueno, en fin. Este amigo, Pablo Estacio, escribió este tema en aquella época y fue muy, muy conocido. Interpretado por Bacalao Men, que es una banda como de rock, de boogaloo. Sí, de fusión entre el hip hop y la música afroantillana, específicamente como el boogaloo, el cha-cha-cha y el son, más o menos. Pero es una apuesta bien interesante porque mezcla todo en partes iguales. Entonces pasan cosas como estas. O sea, a pesar de que están cargados hacia esa música quizá más afroantillana, terminan como por referencia haciendo un tema y componiendo un tema como este. Y este tema fue famosísimo y después más adelante nosotros lo versionamos así en manera, porque ya era un joropo tuyero, pero con guitarras eléctricas o baterías, y la gente no se enteraba que eso era un joropo tuyero. Y después lo hicimos a manera así acústica, y fue el primer tema que nosotros tocamos juntos. Entonces, bueno, el come gente. Pero el sargento se fue sin ninguna explicación. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde está la otra pieza? El sargento fue un vecino y yo comenzó la investigación. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde está la otra pieza? El sargento fue un vecino y yo comenzó la investigación. Y dieron con un mendigo que vivía en una loma, solitario y sin amigos, solo en una vieja choza. Y el sargento lo agarró, lo llevó a la policía, hizo un interrogatorio y Dorán el contestó. Yo sí que me lo comía, lo hice por necesidad. No me gustaban los pies, me daban indigestión. La panza sí me gustaba, y el sargento se asustó y escondió bien su barriga para evitar confusión. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento yo comienzo la investigación. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento yo comienzo la investigación. Thank you.
¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde está la otra pieza? Esa es todo un vecino que comienza la investigación. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde está la otra pieza? Esa es todo un vecino que comienza la investigación. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? El sargento Gumer, si no, yo comienzo la investigación. ¿De quién serán esas manos? ¿De quién serán esos pies? ¿De quién será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? El sargento Gumer, si no, yo comienzo la investigación. ¡Upa! Se llevaron a Dorángel y a la cárcel de Santana. Y los presos asustados los que se la sepan hicieron huelga de hambre. Muy bien. Bueno, hora de irse despidiendo, pero yo creo que no nos van a dejar salir si ustedes no cantan y tocan el aguacate. Ahí le dejo eso. El aguacate es un tema bien particular porque primero es un tema recomplicado, pero la historia es muy, muy curiosa porque en este proceso en el que estamos decidiendo a qué cantarle, a qué componerle, había un mercado de verduras y frutas en casa de Edward y estaban todas puestas en un sitio, como en una mesa de cocina. Y había un aguacate puesto sobre una silla como esta sobre la que estamos sentados nosotros, como una silla de bar. Y él así, solo. Y Eduardo me pregunta, ¿a qué componemos? Y yo le digo, vamos a hacer una canción a ese aguacate, por decir cualquier disparate. Y resultó ser este paralelismo surreal, este personaje aguacate, en este caso, elude a uno de estos tipos malos, malísimos, que decidió autoproclamarse dueño y señor en un camión de frutas. Esto más o menos cuenta la historia de qué le pasó a ese aguacate. Y con esto sí nos despedimos. Muchísimas gracias por venir esta noche, por estar con nosotros compartiendo esta música. Gracias a Héctor, a Luis, a Isabel, que tuvieron a bien invitarnos esta noche a compartir quizás desde otra óptica lo que viene siendo la música del Tuyero Ilustrado, los porqués y cómo Carrizo nos metimos nosotros en este asunto. Gracias por escucharnos, esperemos que les haya quedado algo chévere de todo lo que viene siendo el discurso del joropo desde nuestra visión. Y bueno, por ahí nos seguimos viendo en las redes, cualquier cosa que quieran seguir conociendo un poco más el proyecto, www.eltuyeroilustrado.com o El Tuyero Ilustrado, en cuanta vaina de esta plataforma de red social o lo que sea se encuentren. Y muy contentos también de ver amigos por acá. Germain, el llanero eléctrico. ¿Dónde estás? Que está por acá. Y especialmente a Ezequiel Serrano, a quien queremos muchísimo. Nos alegra muchísimo verlo por acá y ya vamos a echar cuentos en un rato. De verdad, muchísimas gracias a ustedes también por venir, por escucharnos, echar estos cuentos. Ojalá que sea una abreboca, que más adelante busquen más música de esta tradicional, que escuchen lo que hacemos si quieren y que difundan un poco estas músicas tradicionales que necesitan que bueno, mucha más gente lo conozca. Bueno, el aguacate. Pura y dura de la feria dictadura que se mandó el aguacate en un camión de verduras, ay de verduras del cual no quiero acordarme. Se armó un tremendo desastre, mira mi hermano.
hermano, que ahora paso a relatarle. Trae la isla y un buen día el aguacate calladito pero atuto. Pensó en decorar con luto la paz de los metales, y un tropical mensaje subliminal y encriptado, con ello bien pensado, para conseguir la batuta como buen hijo de fruta, bicho y malintencionado. Acoginó a la patita y convenció a la lechuga, al guacal y al baricoque, amigo mío, le hizo operación tortuga. Ya menos al coco frío, porque es mi tío con que lo harina totuma. Se cuadran con las naranjas, ay las naranjas, la prensa, las mandarinas, y cuánta fruta cretina se creía su buchipluma. A la papaya lechosa lanzó de un escaparate, por criticar su estrategia, por necia y por caprichosa. El más landro se sabía lo que más le convenía en su movida morbosa. Del penoso fruticidio nadie hablaba ni entre dientes. Las semillas y el bagazo escondió rápidamente. Con la concha del tambor borró después cada huella y eliminó el expediente. Convocó una reunión y a todos los asistentes explicó su plan de ataque. Oye, mandraque, con el discurso siguiente. Quien conmigo no se ría, será mejor que se vaya. Será mejor que se vaya. Como le pasó el cambur, como lo hizo la papaya. Es momento de que sepan y un racismo de verdad se acabó lo que se daba. Pues yo soy la ley ahora. Y mi turbo licuadora de 15 velocidades que hará meter en cintura cada fruto vegetal. Hay porque mi poder total y se traduce en dictadura. Terrorista y criminal. Resistencia organizada, gritó bajito el tomate, y se escuchó en los tananza, no tomate, no lo haga, que es un loco ese aguacate. Ya se oye más simpatía, en un delirio tremendo, y entre tanto desconcierto, me dijan una parrilla, tra la 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 la. Pedían una parrilla, que lo hicieran guasacaca, allá en Caracas y fin de la pesadilla. Se reunieron en el peso todos los conspiradores, confabulando en secreto y germinando escondidas. Cosecharon movimiento partido pro guacamole y ensalada subversiva. Prendió un param pam pam contra ofensiva frutal con batallón de avanzada. Las pitoyas desplegadas perfectamente ordenadas dieron un toque de queda, desgajaron mandarinas, filetearon a la fresa los mamones con destreza. El tremendo operativo que cerraron el camino a los vivos y guisones, cosechando pimentones con gas, pimienta y comino. Y entre todo ese desastre, casi olvidando la pepa, se escurría el aguacate. El tomate gritó duro, hay que atrapar ese bicho, no dejemos que se escape. Curruta, cuta, cuta, curruta, cuta, cuta, que llegó un carrito en mercado. Llegó un carrito en mercado que controló apresurado, quiso ir por la derecha. Se iba disfrazado, ay disfrazado, guanabana sin púas. Se iba disfrazado de guanabana sin púas, sin que se fue a la francesa. Y en plena persecución a orillas de carretera ya apareció la aviación. Me miran, no te cuento allí también de la canción. Los mirones y curiosos, oye, también los chismosos narraban la misma historia. Que quién se llenó de gloria. Un patriota misterioso, dulce, amarillo y sabroso, llegó a cortar el desplace, cayéndose de la mata, triunfando desde lo alto, y es paturro el aguacate, burro en mango kamikaze. Bueno.
Muchísimas gracias. Los esperamos en el próximo Café Científico. Segundo miércoles de cada mes.